El cáncer de próstata afecta principalmente a hombres mayores. 6 de cada 10 casos se diagnostican en hombres mayores de 65 años, pero menos del 1% en hombres menores de 50 años. Aunque es poco común, el cáncer de próstata se puede observar en hombres incluso entre los 30 y los 40 años. En este video, mostraremos aquellos factores que aumentan el riesgo de padecer esta terrible enfermedad. Pero antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más videos sobre ciclismo y una vida saludable. Los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata tienen más probabilidades de desarrollarlo que la población general. Tener un hermano o padre que desarrolló cáncer de próstata antes de los 60 años parece aumentar el riesgo de padecerlo. La investigación también muestra que tener un pariente cercano femenino que tuvo cáncer de mama también puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Caso por caso, los médicos no pueden decir con certeza qué causa el cáncer de próstata, pero los expertos generalmente están de acuerdo en que la dieta contribuye al riesgo. Los hombres que consumen grandes cantidades de grasa, particularmente de carne roja y otras fuentes de grasa animal cocinadas a fuego alto, pueden tener más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata avanzado. La enfermedad es mucho más común en países donde la carne y los productos lácteos son alimentos básicos que en países donde la dieta básica consiste en arroz, productos de soya y verduras como brócoli, coliflor, ensalada de col, entre otros. En la descripción te dejaremos dos videos sobre cuáles alimentos benefician y cuáles perjudican la salud de la próstata. Algunos estudios han sugerido que la inflamación de la glándula prostática puede estar asociada con un mayor riesgo de cáncer de próstata, aunque otros estudios no han encontrado tal asociación. La inflamación que se encuentra comúnmente en las muestras de tejido prostático también contiene cáncer. El vínculo entre estos dos factores no está claro y es un área de investigación en curso. Si bien el ciclismo no causa cáncer de próstata directamente, puede aumentar el riesgo de inflamación. Esto a su vez, como explicamos anteriormente, podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata u otras afecciones, como la prostatitis. Sin embargo, existen muchas medidas preventivas que puedes tomar para reducir el impacto del sillín en tu cuerpo. Usa el equipo adecuado para ayudar a contrarrestar estos efectos y habla con tu médico ante el primer signo de aumento de la inflamación. No olvides que la prevención es la mejor medicina. Los siguientes también están asociados con un mayor riesgo de cáncer de próstata avanzado: altura, índice de masa corporal alto, baja actividad física, tabaquismo, alto consumo de calcio, alto consumo de ácido linoleico, raza afroamericana, los soldadores, los fabricantes de baterías, los trabajadores del caucho parecen ser anormalmente vulnerables al cáncer de próstata. Algunos síntomas de problemas con la próstata y por los cuales debes visitar a un médico son: dificultad para comenzar a orinar, flujo de orina débil, micción frecuente, regularmente por la noche, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina, dolor en la espalda, cadera o pelvis. Por regla general, debes visitar a un profesional de la salud para que examine tu próstata a partir de los 40 años, sobre todo si tienes antecedentes familiares. A partir de la primera visita, tu médico indicará la frecuencia con la que debes volver a examinarte. Déjanos en los comentarios tu experiencia con este tema. Y si te gustó este video, déjanos un like y compártelo con tus amigos en las redes sociales.